La obra que estamos presentando en este momento lleva por título Sátiro y desde luego está muy vinculado, ligado, basado o inspirado en la figura mitológica, ¿no? En la figura mitológica griega, el cual estaba o pertenecía al culto o cortejo dionisíaco, que acompañaba al dios Dionisio, el cual era el dios del vino. Ya para Homero, desde un punto de vista, desde el punto de vista psicológico, desde si hablamos de la personalidad de este personaje, se le describe como un ser entregado a las bajas pasiones, a los bajos instintos, en esencia muy dominado por las pasiones carnales. Los primeros vestigios visuales del sátiro lo podemos encontrar en el arte arcaico griego, donde se le representa como un personaje grotesco, ¿no? Feo, con cabello alborotado, con barba prominente. Y desde luego la principal característica de este vendría a ser la hibridez entre humano y animal, donde encontramos la parte superior que es humana y la parte inferior se le representa con miembros de equino o con miembros de macho cabrío. Sin embargo, la imagen del sátiro se vuelve posteriormente más humana, porque en esencia se le representó con forma humana, completa. Y esto se da, por ejemplo, con el escultor griego Praxíteles. Y un gran ejemplo de ello vendría a ser su sátiro en reposo. Ya en la Edad Media, al parecer, la figura del sátiro es tomada como modelo por la religión para representar al demonio o al diablo. Y es que el sátiro enmarca o tiene dentro de él todo lo negativo del ser humano. Y esto, desde luego, es tomado por la iglesia. Es por ello que al diablo se le encuentra representado por el macho cabrío. En el Renacimiento y sobre todo en el Barroco podemos encontrar que la representación del sátiro en realidad no es la de un sátiro humanizado. Por el contrario, toman el sátiro híbrido del modelo arcaico griego. Y creo yo que eso se da para hacerlo desde un punto de vista estético, desde un punto de vista compositivo más interesante para el observador de la obra, ¿no? Eso lo podemos observar, por ejemplo, en las obras de Rubens o incluso en los frescos de Aníbal Carracci, el italiano, incluso en Sandro Botticelli. Pero en esencia vendría a ser eso, ¿no? Es, como se diría en marketing, es mucho más vendible. Ahora pasaremos a describir la obra, específicamente la obra, ¿no? El contenido, la intención que he tenido en cuanto a la idea plasmada sobre la tela. Y en esencia, tengo que decir que he intentado interpretar el concepto de consumismo. Un consumismo que es imperante en estos tiempos y que es simplemente la consecuencia de un ataque visual a través de los medios de comunicación, ¿no? También hay que tomar en cuenta que la obra se le puede intentar entender desde dos aspectos que la integran, ¿no? El primero de ellos sería que el personaje retratado
cumple una doble función. Una de ellas sería que vendría a ser el retrato, ¿no? La representación de los personajes que se encuentran detrás de bambalinas, ¿no? Que se encuentran manipulando todos los medios de comunicación, la propaganda intensa, masiva, que se da a través de la televisión, y que son personajes que prácticamente quieren esclavos para ellos, ¿no? Que no saben qué es luchar en la vida, ¿no? Al parecer no saben qué es eso, ¿no? Y estos personajes, que son la élite mundial, que creo yo ya conocemos quiénes son, están muy ligados a este aspecto negativo del sátiro, ¿no? Que son personas que no sirven para un trabajo duro, ¿no? Y que desde luego son representados en esta tela por este sátiro, que vendría a ser como un demonio que invita al espectador a caer en la tentación, a morder la fruta prohibida, literalmente hablando, ¿no? El otro aspecto de la obra está muy relacionada con el consumidor visual, o sea, con la persona que observa la misma. Y la pintura en realidad vendría a ser o cumpliría la función de espejo. Es decir, mientras el observador sea más consumista, sea más materialista, se va a ver representado por el personaje plasmado en la tela. Pero no desde un punto de vista malicioso, que es muy bien interpretado por lo que ya comenté anteriormente, sino que estaría más identificado con el sátiro que se deja dominar por sus instintos, ¿no? Por sus bajas pasiones, y en este caso específico, por el instinto de consumir todo lo que te vendan por la televisión, ¿no? O por los medios de comunicación. En esencia, esa vendría a ser la idea de esta obra, ¿no? Ahora, ¿en qué me he basado para crear la obra? Desde luego tengo referentes, y para los que estén más involucrados en el mundo del arte de la pintura, podrán relacionar mi obra con la obra de Rubens, específicamente hablando de los dos sátiros, ¿no? Que es una pintura mitológica que Rubens realizó. Desde luego, no hay ningún punto de comparación de la pintura de Rubens con la mía, ¿no? Rubens, un gran maestro, un gran pintor de la psicología humana, ¿no? La diferencia entre los dos sátiros de Rubens y el mío es que él más se basó, creo yo, en la mirada lujuriosa del sátiro, ¿no? Más se centró en ello, ¿no? Porque obviamente estaba representando una figura mitológica, ¿no? Ese era el concepto esencial del sátiro, ¿no? Sin embargo, la mirada que plasmo yo en mi obra no es tanto de lujuria, sino de odio. De odio que creo yo representa a los personajes que ya describí anteriormente, ¿no? Además, en la obra podemos observar que el sátiro tiene en sus manos una bandeja de vidrio, ¿no? Con frutas, manzanas, peras, que son casi perfectas por fuera, pero por dentro son, creo que llevarían algo malo. Una de las frutas lleva un código de barras, y creo ese es el símbolo que va a vincular esta obra, desde luego, con el consumismo. Y en esencia, me refiero
a Monsanto, el cual pasaré a describir a continuación. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Max Plen Soaje Pinto. Invierta desde $1,200 por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona desde $1,200 por metro cuadrado. Consúltenos 4312-8544 www.maxplen.com. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 6170 4538. Los esperamos. Imperium News, el primer diario de noticias cristocéntrico. Si querés conocer la verdad sin eufemismos y cuáles son los verdaderos poderes que están detrás de todo. Si nunca escuchaste hablar del globalismo cabalista ni del sionismo internacional, Imperium News es el medio que tenés que leer. ImperiumNews.net. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Ahora pasaremos a hablar un poco de historia. Específicamente hablaremos de Monsanto. Monsanto fue fundado por John Francis Quinney, que fue un integrante o miembro de la Orden de los Caballeros de Malta, el cual fue un farmacéutico veterano que contrae nupcias a la edad de 30 años con Olga Méndez Monsanto, por quien coloca el nombre a su empresa multinacional. Uno de los primeros productos producidos por Monsanto viene a ser la sacarina química, la cual es vendida a Coca-Cola en el año de 1901 como un edulcorante altamente tóxico. Para esto, en ese entonces, el gobierno estaba al tanto de todo ello y levantó una demanda judicial para impedir la producción de esta. Monsanto es responsable de la producción de PCB o bifenilo policlorado, que es un contaminante de larga duración que produjo Monsanto entre los años de 1935 y 1977. Que se usó como un refrigerante y lubricante de equipos eléctricos. La planta quedaba a las afueras de San Luis, Illinois, en Estados Unidos, que es o que tiene la tasa más alta de muerte fetal y nacimientos prematuros. Para la década de 1940, se inician las investigaciones sobre el uranio, el cual se utilizaría en el proyecto Manhattan. Estoy hablando específicamente de la bomba atómica o de las bombas atómicas
que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, las cuales dejaron o provocaron una devastadora aniquilación, dejando miles y miles de muertos. A mediados de 1960, Monsanto, junto a la empresa DOW Chemical, producen el controvertido y altamente tóxico agente naranja, el cual utilizaría el ejército estadounidense contra los vietnamitas. Este producto es un defoliante que se utiliza para, o que se utilizó para remover la cubierta verde que ofrecían las plantas en la selva vietnamita. Así, las tropas enemigas no podrían esconderse. Pero al utilizar esta arma química, dejó consecuencias devastadoras, como medio millón de civiles muertos, miles y miles de niños recién nacidos con malformaciones, e incluso veteranos de guerra estadounidenses que hasta la fecha mueren a causa de todo esto. Monsanto comienza a introducir el aspartamo, que es otra neurotoxina extremadamente mortal, en el suministro de los alimentos, que es un edulcorante que reemplaza al azúcar y que es 200 veces más dulce que esta. Para la década de 1970, el socio de Monsanto, G.D. Searle, realiza numerosos estudios internos que pretenden demostrar que el aspartamo es altamente seguro. Sin embargo, la FDA decía lo contrario, ya que sus investigaciones dan como resultado que el aspartamo causaba tumores y agujeros masivos en los cerebros de las ratas antes de matarlas. La Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, o la NSDA, en un principio inicialmente está preocupada por futuras demandas de sus consumidores por distribuir alimentos mezclados con aspartamo. Pero cuando G.D. Searle es capaz de demostrar que el aspartamo líquido es mucho más adictivo que la misma cocaína crack, la NSDA se convence de que los beneficios de las ventas de las bebidas alcohólicas mezcladas con aspartamo compensarían fácilmente cualquier responsabilidad futura. Ya en 1983 se lanza la Coca-Cola Light y desde luego las ventas, como era de esperarse, se disparan. Sin embargo, cuando una multitud de científicos independientes en reiteradas ocasiones advierten que el aspartamo tiene efectos tóxicos muy altos, a Monsanto no se le ocurre una mejor idea que sobornar, al parecer, al Instituto Nacional del Cáncer, presentando sus propios argumentos fraudulentos, con el objetivo de mantener el aspartamo en el mercado, y lo logran. Monsanto comienza a producir sus muy conocidos cultivos transgénicos, que son capaces de tolerar su famoso herbicida Roundup. Debido a que los cultivos transgénicos han sido diseñados para autopolinizarse, los mismos no requieren de la naturaleza. Sin embargo, Monsanto ve en esta un enemigo potencial, ya que las aves y las abejas polinizan las plantas. Entonces, eso impediría su gran monopolio. Es por eso que a Monsanto se le adjudica la muerte masiva de abejas a nivel mundial. Y esto lo determinó la firma más grande en el mundo,
que se dedica a la investigación de las abejas, llamada Biologix, pero esta es comprada por Monsanto. Sí, en realidad ya resulta muy sospechoso que la muerte masiva de abejas a nivel mundial se haya dado justamente al momento de que se haya puesto en el mercado los cultivos transgénicos. Hace 2 años, Monsanto fue comprado por Bayer, por la gran empresa multinacional alemana. Y esta, al hacerlo, contrae casi 50.000 demandas por glifosato, que es uno de los componentes del herbicida Roundup. Además, también se ha comprobado que los anticonceptivos de Bayer son altamente abortivos. Entonces podríamos concluir que un monstruo pequeño fue absorbido por uno más grande, pero siguen en la misma línea, ¿no? Siguen con la misma agenda. Un apunte más para finalizar. En su momento Monsanto prohibió que se vendiera alimentos genéticamente modificados, producidos por ellos en sus cafeterías. Y esto desde luego fue un escándalo. Y cuando a Monsanto le preguntan qué respuesta tenía ante todo esto, dijeron la siguiente frase: "Señores, creemos en la libertad de elección".